durante una casi dos horas y media de reunión, concluimos en que el rector aplicaría un reajuste salarial de un 15%, apoyaría la contratación de 2.000 profesores para reducir la carga académica, para reducir la cantidad de estudiantes por secciones. Acordamos la mejora de los laboratorios, en especial el colegio universitario, cuyos laboratorios de física y de química están todavía en pañales o sencillamente no existen. Acordamos la mejora de la plataforma tecnológica, porque no es posible que se esté cayendo continuamente.